la imagen que puedo tener del papel, ¿no? Me da mucha más información. Lamentablemente sigue existiendo, pero yo creo que está en vías de desaparición. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues si os parece, para ir cerrando esta parte y dar comienzo a la siguiente, nos despedimos con una idea fundamental de cada uno. Venga, empezamos por Rafa. La idea, las cuatro ideas que nos tenemos que llevar a todo el mundo en el bolsillo esta noche. Hazlo. Hazlo, no hay otro medio, dice, hazlo. ¿Por qué no? Que no tenemos tiempo para equivocarnos, pero ahora es hazlo. Tenéis todo gran talento, y todos sabéis algo y todos podéis vender algo y sois un gran escaparate. Si no lo hacéis es culpa vuestra, no es culpa ni de Sonia, ni de los de Aeripe, ni lo que digamos nadie de aquí. Sois vosotros los que tenéis que saber ese concepto que es empleabilidad. Si queremos ser breve, yo diría, sé feliz, que es de lo que estamos, para eso estamos aquí. Bueno, por resumirlo en una frase, quizá lo que sea importante, el buscar trabajo es un trabajo. Bueno, otro día leí una historia, un día de niebla, un hombre va conduciendo, un día terrible de niebla, y para no perderse decide seguir al conductor, al coche que va adelante. Y así, horas y horas, y de repente el coche de delante frena y el tipo se choca con él. Se baja y le dice, pero hombre, alma de cántaro, ¿por qué frena usted así de repente? Dice, es que ya estoy en el garaje de mi casa. Yo veo que hay muchas personas que critican que las empresas son convencionales, pero no arriesgan y no siguen lo que ellos recomiendan, que es arriesgar un poco, seleccionar el camino que queréis, y como ya dijo Quevedo, si quieres que los demás te sigan, solo tienes que ponerte delante. Pero para eso, especialización, diferenciación. Y si te da miedo especializarte, no pasa nada, pues dedícate a trabajar de otra cosa, ingresa por otro lado si puedes, porque si no, es tiempo perdido. Yo creo que cada vez se va viendo más que si no eres capaz de encontrar tu nicho, de una forma muy profesional, sí, muy cualificada, o de una forma poco cualificada, hacen falta social media experts, posiblemente, pero también hacen falta cada vez más community managers especializados mucho en contenidos muy concretos, mucho, y hay equipos que tienen hasta 10 community managers. Lo que pasa es que todos, si todos queremos ser social media experts, por poner una profesión muy que creo que se mueve mucho por aquí, está muy bien, pero conlleva más especialización, conlleva más networking, conlleva más esfuerzo. Convertirse en community gestor de contenido, ahora se llama curator, a mí no me gusta curator, me gusta gestor de contenido, si te especializas, conlleva menos esfuerzo, a lo mejor tiene menos estatus, pero tiene más trabajo, o sea, perdón, tiene más empleo y tiene un poquito menos de trabajo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haber compartido con nosotros este ratito. Y nada, ya sabemos, hay que hacerlo, tenemos que ser felices, hay que currárselo, como dice Sonia, y siguiendo los consejos de Alfonso, tenemos que elegir una especialización, tenemos que elegir un posicionamiento y a partir de ahí arriesgar a todo. Muchísimas gracias a todos y seguimos comentando ahora con una cervecita, ¿vale?